Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, tercer programa del mes de marzo, y estamos viendo un momento muy delicado en todo el mundo con el coronavirus. Se ha suspendido la actividad del golf también, los clubes están cerrados, pero bueno, tenemos imágenes también de lo que fueron los torneos antes de la suspensión de la actividad, así que hoy te lo vamos a estar mostrando. También tenemos hoy una nota muy linda de Hernán Rey mostrando cómo se debe trabajar con los chicos en el golf sin transmitirle presiones, y además, por supuesto, el clip de Trópicos Viajes. Comenzamos el programa de hoy con lo que fue una nueva edición del Abierto de Damas en Playa Grande. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota.
Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. En Miramar Link se jugó el torneo Copa Ciudad de Miramar el fin de semana 14 y 15 de marzo. Fue bajo la modalidad 36 hoyos medal play y un muy buen número de competidores participaron del evento. El campo de juego estuvo nuevamente en perfecto estado y los premios eran realmente muy buenos para los ganadores de las distintas categorías. Incluso había una moto 0 km para quien hiciera hoyo en uno, pero nadie pudo hacerlo. La Municipalidad de General Alvarado fue quien auspició el torneo y el clima permitió que todo se desarrollara con normalidad. Miramar Lynx iba a ser sede de la fecha de menores de la Federación el 2 de abril, pero a raíz de lo que está ocurriendo en el país y en todo el mundo con el coronavirus y a partir también de las medidas tomadas por el gobierno nacional, esta fecha deberá ser reprogramada, como también el campeonato regional que se iba a jugar en Playa Grande el 28 y 29 de marzo. Esto se debe a que todos los clubes de golf deben permanecer cerrados, así que no habrá actividad por algunos días. Seguramente para la semana que viene vamos a preparar un programa especial recordando algunas de las mejores notas del verano, ya que nosotros, por supuesto, también nos unimos a la campaña y no vamos a salir para hacer nuevas notas, sino a realizar un programa mostrando lo mejor del verano 2020. En el programa de hoy tenemos el clip de Acantilados y de Sierra de los Padres y también, por supuesto, el clip de Trópicos Viajes. Pero ahora se viene una nota que subió a su Facebook el profesional Hernán Rey sobre cómo se debe trabajar con los chicos que juegan al golf. Nos quedamos con algunas imágenes más de Miramar Lynx y luego compartimos la palabra de Hernán Rey. Bueno, un video para todos los golfistas, para los juniors y sobre todo para los padres en este caso, estando adentro de casa y ya con bastantes videos de técnica que hemos hecho y algunos más que vendrán. Este me parece es un buen consejo
de nuestras experiencias que tenemos acá en la academia con los juniors y con su desarrollo. He tenido suerte de, durante mis trabajos, de rodearme con especialistas. He trabajado con varios psicólogos, especialistas en el desarrollo de los chicos, en el crecimiento. Ojalá pudiera nombrar a todos, pero en Iván Cherkaski, Pablo Pécora, Daría Kopczyk, Patricia Fuentes, acá en Estados Unidos con, obviamente, Doc Bob Rotella, con Gio Valiente, con varios psicólogos y especialistas que me han ayudado a trabajar, no solamente con los juniors en su técnica, sino en la parte mental. Mucho lo implementamos en nuestra academia. Pero es fundamental dar un consejo a los padres. Mucho hablamos de la técnica, del swing de golf, del coaching. Creo que esto es fundamental y es una de las cosas más importantes que yo veo. Hablando justamente con uno de ellos, me decía que es el modelo predecible de fracaso. Y me encantó, MPF, el modelo predecible de fracaso. ¿Cuál es? Es el típico padre que lo quiere más que el hijo. Es el típico padre que empuja cuando el hijo no está listo para ser empujado. ¿Bien? Algo que termina pagando a corto plazo muchas veces y la mayoría a largo plazo. Con un chico que termina dejando de jugar sin querer competir o jugando por los motivos incorrectos con todo lo que eso significa, en algún momento lo termina pagando. He tenido historias de chicos que han sido genios a los 13, 14, 15 años siendo los mejores del mundo y que termina explotando chicos que a los 21 años dejaron de jugar al golf a pesar de las capacidades que tenían y de tener un talento enorme. Producto de esto, de una bomba de tiempo, de un padre que empieza a ajustar, a pedir, a presionar cuando el chico todavía no está listo. Bien, la gran pregunta es ¿cuándo exigirle a los chicos? ¿Okay? ¿Cuándo exigirle a los chicos? No todos están listos al mismo tiempo. Y esa es una de las preguntas que yo le hacía a estos especialistas. Y el momento es cuando los chicos están listos. No hay una edad. No es que a los 11 le puedo empezar a exigir. ¿Cuándo empieza la especialización? ¿Okay? Entendiendo que la especialización temprana hace que también los chicos pierdan un montón de otras cosas. Quizás está creciendo el golfista, pero deja de crecer o de desarrollarse la persona. ¿Bien? Y eso a largo plazo en algún momento se paga si el chico todavía no está listo. ¿Bien? El cuándo es cuando ellos lo pidan y uno se va dando cuenta. Nosotros tenemos chicos que le pedimos que descansen el día lunes después de un torneo y el lunes llegan a entrenar porque ellos quieren. Tenemos algunos que le pedimos que hagan 10 repeticiones y terminan haciendo 12. ¿Bien? Están preguntando, en todo momento quieren algo más. Les encanta competir, no le alcanzan las horas. Y le doy el ejemplo, pues yo también soy padre. La más grande mía la llevé un año y medio a la academia. Tiraba 10 pelotas y quería, necesitaba ir al baño. O quería irse a tomar un helado. Siempre hay una excusa y uno se la pasaba empujando para tratar de que se concentre en lo que tiene que hacer. Nada peor que uno pueda hacer. ¿Bien? Los chicos van a estar listos cuando están listos. Lo opuesto me pasa con el fútbol. Empecé a jugar al fútbol. La puedo llevar 8 horas que llega y me dice vamos a patear unos penales a casa. Bien, ella ya está lista en lo que es futbolísticamente preparada. Ella misma busca los cursos para ver cómo puede hacer el curso de definición mano a mano contra el arquero. Y eso es lo que necesitamos entender. Entender cuándo el chico va a estar listo para nosotros sí poder empujar. Cuando no están listos, no importa cuánto uno le repita, no importa cuántos coaches le pongan, no importa quién sea el coach que uno le ponga, el chico no está receptivo. Bien, y no está concentrado en eso y no es lo que le apasiona, por lo menos por ahora. Y lo peor que uno puede hacer es exigirles, pedirle, es hacerlo de mala gana, terminan de hacer el entrenamiento porque están obligados. Eso en algún momento les saca las ganas de ir a jugar golf o de hacer cualquier otra disciplina. ¿Bien? Qué divertido es hacer algo que no tengo ganas. No es nada divertido. ¿Bien? Importante también en este proceso de entender los tiempos, porque que no lo tengan ahora, llamar a los 10, a los 12, a los 14 o a los 16, no quiere decir que no lo vayan a tener nunca. Y si de alguna manera no los llevarían a tener nunca para qué quieren jugar al golf. Porque es imposible ser exitoso en cualquier disciplina si uno no tiene pasión por lo que hace. ¿Cómo hago para aguantarme 3 horas en un putting green solo tirando pelotitas en un hoyo si no tengo pasión, si no me gusta? ¿Bien? Así que es importante también las comparaciones. Porque uno como padre, y les digo lo que pasa a mí, ve que por ahí el otro chico dejó de ir al colegio para entrenar más tiempo, o lo llevaron a entrenar con este especialista, o a los 11, 12, 13 años está entrenando 8 horas por día. Bueno, tranquilos, porque esto es una maratón, ¿bien? Sobre todo en el golf.
Esto es una maratón y una carrera de 100 metros. Lo importante es que el chico esté listo para empezar a especializarse. Y esa especialización muchas veces es un arma de doble filo, porque el tiempo que yo le estoy dedicando al golf se lo estoy robando a crecer como persona. A un tiempo con los amigos, a saber relacionarse, a cualquier otras condiciones humanas que el chico tiene que desarrollar. Entonces, siempre digo que es imposible separar al golfista de la persona. Y muchas veces hay muchos chicos que van creciendo como golfista, pero que no van creciendo como persona, y a largo plazo lo terminan pagando, por un lado o por el otro. ¿Bien? Entonces, el consejo que yo le daría sería simplemente que entiendan los momentos, que entiendan a su chico, que no todos están listos para exigirle, que lo vayan chequeando, que no se enojen como padres si le piden y no entrena lo que tiene que entrenar. Tranquilo, ya le va a llegar, ya le va a llegar. Lo peor que puedo hacer es exigir cuando ellos no están listos. Ahí termino rompiendo, ya sea a corto plazo porque dejan de jugar, o a largo plazo porque en algún momento llega. Y créanme que se lo van guardando y en algún momento todo eso explota. ¿Bien? Así que, a divertirse. Háganlo divertido con los chicos, hagan que el entrenamiento no sea un servicio militar, hagan que el pasar tiempo en la cancha de golf sea divertido con sus amigos, sea divertido con los padres, y esperar a que ellos estén listos o les vayan pidiendo a ustedes una exigencia mayor o un entrenamiento más especializado. ¿Bien? Pero cuando ellos estén listos, ese va a ser el momento. Así que ojalá que este consejo los ayude. Tenemos muchos casos de chicos que así lo hacen, y me parece la mejor manera para desarrollarse, para que sean felices y para que consigan la pasión necesaria para entrenar todos los días y hacerlo en el momento necesario. Hasta luego. Momento de compartir ahora las imágenes del cierre de los Padres Golf Club, donde la información principal es la misma a la de todos los clubes de la Federación Marisierras. Nos referimos, por supuesto, a la norma que deben cumplir todas las instituciones del país de permanecer cerradas en estos momentos de pandemia por el coronavirus. El club tenía torneos anunciados para fines de marzo y principios de abril, que obviamente serán reprogramados. Queremos recordarles que toda la información de los clubes de la Federación Marisierras pueden encontrarla en nuestro Facebook Desde Green y también en el Instagram de la Federación, y que todos nuestros programas y bloques especiales podés verlos en calidad HD entrando a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. En el próximo bloque nos queda el clip de Acantilados y un muy lindo clip de Trópicos Viajes con imágenes hermosas de distintos lugares del interior de nuestro país. ¡No te lo pierdas! ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Lu estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la Granja de Mar del Plata. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía.
Arrancamos este último bloque del programa de hoy con las imágenes del Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados. Por supuesto, por estos días, el club también permanece cerrado, acatando las normativas que se impusieron desde el gobierno nacional para combatir contra el avance del coronavirus. El deseo de todos es que lo más pronto posible todo vuelva a la normalidad y podamos ver nuestros clubes de golf llenos de golfistas disfrutando de este maravilloso deporte. Como lo dijimos en el bloque anterior, para la próxima semana seguramente vamos a preparar un programa especial repasando algunas de nuestras mejores notas que hicimos en los últimos meses para cumplir también con la medida de quedarnos en casa. Ahora se viene un hermoso clip de Trópicos Viajes con imágenes del interior de nuestro país. Hola amigos de Trópicos TV, seguimos con las ofertas de vacaciones de invierno. Hoy te vamos a presentar el destino Mendoza y San Rafael del día 19 de julio. La propuesta que tenemos para vos es un viaje en bus saliendo de Mar del Plata por ruta 226 de 7 días y 4 noches de alojamiento, donde realizaremos 2 noches en la ciudad de Mendoza y 2 noches en San Rafael, ambos hoteles en pleno centro de la ciudad. Y el régimen es media pensión, desayuno y cena. En Mendoza nos alojaremos en el Hotel Puerta del Sol y en San Rafael en el hotel del mismo nombre llamado San Rafael. Incluye el seguro médico y el precio tanto en cama como en semicama es de 15.499 pesos por persona. Otra propuesta que también tenemos para hoy de vacaciones de invierno es el norte argentino. Este programa es de 9 días y 6 noches de alojamiento, con 2 noches en Tucumán y 4 en Salta. En ambos casos vamos a tener la media pensión, el desayuno y la cena. Y vamos a tener dos excursiones incluidas, que es un city tour por Tucumán y otro por Salta. En Tucumán nos vamos a alojar en el Hotel Catalinas Park y en Salta en el Hotel Marilian. En ambos casos vamos a tener la opción de alojarnos tanto en cama como en semicama en el bus al mismo precio de 24.599 pesos. Y hay que tener en cuenta que también ahora todos nuestros viajes incluyen el seguro médico.
Muchas gracias, amigos, por compartir este programa con nosotros. Recuerden que cualquier viaje de golf o de turismo lo puedes hacer con nosotros y nos puedes encontrar en Belgrano 3275, entre Independencia y Salta, o en nuestras redes sociales @trópicosviajes. Y recordá que ya no viajas solo, Trópicos te acompaña. Trópicos, empresa de viajes y turismo. Realicé el viaje que estabas soñando. Conocé los mejores destinos y nuestras tarifas especiales. Traslados aéreos y alojamiento en hoteles de reconocimiento internacional. Visita nuestra oficina de Belgrano 3275 o consultanos en el sitio web www.trópicos.tour.ar. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green, y por supuesto el deseo que tenemos todos que la situación mejore, queremos ver las canchas de golf abiertas, con muchos golfistas, con buenos torneos, así también podemos compartir con ustedes esas imágenes. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana, y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao.